Buenos días, amigos. En nuestro audio de hoy vamos a abandonar un poco la senda de reyes, reinas y monarcas y me voy a centrar, de la mano de Juan Antonio Cabezas, en la figura de un hombre importante que seguramente todos habremos oído hablar de él, aunque quizá no conozcamos en profundidad todos los avatares de su vida y la importancia que tuvo en la historia de España. Vamos a hablar de Gaspar Melchor de Jovellanos, más conocido por todos como Jovellano. Jovellano fue un hombre del siglo XVIII. El hombre era muy español y el siglo muy francés. La tradición y la época eran entonces como dos caminos trazados por las dos vertientes pirenaicas, una que conducía al Madrid de los primeros Austrias y otro al París de los últimos Borbones. Un gijonés castizo, de los devotos del ilustre polígrafo, decía que Gijón debe el mar a Dios y todo lo demás a Jovellanos. Don Gaspar nació el 5 de enero de 1774 en el hoy barrio popular de pescadores de Cimadevilla. El barrio, instalado sobre el gran espigón de roca natural de Santa Catalina, que resistió desde milenios la furia del mar Cantábrico. La infancia y adolescencia de Melchor transcurre en el tranquilo barrio de pescadores, que contaba por aquel entonces con un poco más de 25.000 habitantes, rodeado de un cinturón de maizales, prados verdes con manzana y kilómetros de arena de la playa de San Lorenzo. Cuando a los 13 años Jovellanos deja Cimadevilla y llega a Oviedo para allí estudiar en la universidad, aún usa el nombre de Baltasar o del tercer mago que luego perderá. Así aparece en la partida bautismal que consta en la iglesia románica de San Pedro. La partida está firmada por el presbítero don Fabián Tuñón. El nombre del tercer mago lo perdió Jovellanos a lo largo de su peripecia vital. A partir de ese momento en que inicia sus estudios universitarios, el mozo gijonés va de obispo en obispo. El de Oviedo, Manrique de Lara, le confiere la primera tonsura. 4 años después, en 1761, el obispo de Ávila le concede el préstamo de Navalperal y 2 años después el beneficio simple de Horcajada. También le proporciona el mismo obispo una beca con voto en el Colegio de San Ildefonso de Alcalá de Henares, donde 1 año después será colegial mayor. En mayo de 1763, con sus espigados 19 años, intenta ganar por oposición una canonjía doctoral de la iglesia de Tuy, pero debió ocurrir alguna injusticia que afectó fundamentalmente al joven estudiante. Ya era por aquel entonces Jovellanos el mozo que nos describe C.A. Bermúdez. De estatura proporcionada, cuerpo airoso, cabeza erguida, ojos vivos, piernas y brazos bien hechos, pies y manos como de dama. También dice que pisaba firme y decorosamente por naturaleza, aunque algunos creían que por afectación. Era limpio y aseado en el vestir, sobrio en el comer y beber, atento y comedido en el trato familiar, al que arrastraba con una voz agradable y bien modulada. Será en 1766 cuando se produce un cambio radical en el rumbo de la orientación espiritual del gijonés que iba para obispo. Sus biógrafos
entre ellos Jesús Evaristo Casariego, aseguran que la decisión tomada por Jovellanos se debió a sus amigos, que lograron disuadirle de seguir la carrera eclesiástica y le persuadieron de que cambiase la iglesia por el foro. Sin embargo, es más que probable que la decisión de Jovellanos tuviera más que ver con factores psicológicos derivados, sin duda alguna, del fracaso de las oposiciones de Tuy. Tras esta crucial decisión, Jovellanos inicia una serie de periplos por diversas partes de España y, tras una breve estancia en su villa natal, vuelve a Madrid, donde el 13 de febrero de 1768 lo nombra el rey Carlos III alcalde del crimen de la Real Audiencia de Sevilla. Llega a Sevilla el 18 de marzo, martes santo del citado año, y como buen católico y de su tiempo, le ilusiona participar en las solemnes procesiones de la Semana Santa sevillana. En Sevilla, ya decididamente laico, inicia Jovellanos extensas e intensas lecturas, incluso en idiomas extranjeros, que se propone perfeccionar. Por este camino, Jovellanos se convirtió en un perfecto intelectual y en un ilustre polígrafo de la Ilustración. Entre 1769 y 1771, escribe Jovellanos en Sevilla, además de sus notables informes sobre el arreglo de la policía, la abolición de la prueba del tormento, interrogatorio de los reos y reforma de las prisiones, los dramas Pelayo y El delincuente honrado. Dato curioso, hasta el mes de diciembre del año de su ingreso no recibe el sueldo completo de magistratura. Antes de abandonar la corte para ir a Sevilla, Melchor se fue a despedir del conde de Aranda, el cual le dijo que no siguiera la costumbre de cortarse el pelo para encasquetarse el empolvado pelucón tradicional de los jueces. Dicen que le recomendó: no se corte usted su hermosa cabellera, yo se lo mando. Haga usted que se la ricen a la espalda y comience a desterrar tales zaleas que nada contribuyen al decoro y dignidad de la toga. Y Jovellanos siguió el consejo. Y todos, al ver que el presidente del consejo no llevaba peluca, se desterró para siempre esa costumbre en los tribunales españoles. Pero aquello le costó al joven Jovellanos no pocas críticas y murmuraciones por parte de los viejos magistrados, que sin duda, por estar calvos y no disponer de una hermosa cabellera, les parecía muy bien el uso de la peluca tradicional. Ya en plena juventud, demuestra Jovellanos que va a ser uno de los cuatro puntales de la Ilustración renovadora. Ya es curioso que de las cuatro figuras que más influyeron en aquel periodo, tanto en la política como en la cultura del país, dos, Campomanes y Jovellanos, habían nacido en el Principado de Asturias. Los otros dos eran el conde de Aranda y Floridablanca. Desde Sevilla, Jovellanos inicia una escalada de altos cargos que le llevarán hacia las más altas cumbres de la administración, incluso llegando a ser nombrado jefe de la asesoría de rentas de la Fábrica Real de Tabacos. El mismo año, 1778, en que Carlos III levanta la puerta de Alcalá, cuyo importe pagarían los madrileños con un impuesto sobre el vino que se expendiese en las tabernas de la corte, era nombrado Jovellano alcalde de Casa y Corte y también individuo de número de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, entidad que aún perdura con domicilio en la calle de los Lujanes de la Plaza de la Villa. Puede decirse que la estrella del Gijonés, Jovellanos, ha alcanzado su órbita y asciende hacia su cenit. Ya se ha trasladado definitivamente de Sevilla a Madrid, según dicen sus amigos, con lágrimas en los ojos. Para Jovellanos como para Cervantes, Sevilla es su segunda patria. Al parecer, el mozo gijonés estaba muy ensevillanado. En aquella segunda mitad del siglo XVIII, Sevilla ya es una ciudad con gracia y salero, primer puerto transatlántico de España y quizás de Europa. Ya en Madrid, Jovellanos vive en la Plazuela del Gato, pero muy pronto se trasladará a la Carrera de San Jerónimo, que es una de las calles más aristocráticas del Madrid ilustrado.
Es la época en que los arquitectos de Carlos III, Sabatini, Ventura Rodríguez y Juan de Villanueva van levantando en la modesta villa de los Austrias los grandes edificios singulares y ornamentales que le darán empaque de gran capital con francesas influencias borbónicas. Una vez en aquel Madrid afrancesado, manejado por el despotismo ilustrado de los tres condes, su paisano el campesino de Tineo, convertido en conde de Campomanes, el aragonés conde de Aranda y el murciano conde de Floridablanca, Jovellanos presiente que con su capacidad y la amistad de los tres condes, pronto será él un cuarto puntal de la Ilustración. Sus amplios conocimientos intelectuales y su carácter abierto y jovial no tardan en abrirle las puertas grandes de las tres academias principales que entonces existían en Madrid. La de la Historia, fundada en 1738, que tuvo su primer domicilio en la Casa de la Panadería en la Plaza Mayor. La Real de la Lengua, fundada por el Marqués de Villena en tiempos de Felipe V, que estuvo domiciliada en la calle de Valverde. Y la de las Bellas Artes de San Fernando, que Carlos III había instalado en el barroco Palacio de Goyeneche de la calle de Alcalá, sitio donde aún continúa. Ya no hay más academias, pero en el mismo año de 1780 le concede el rey a Jovellanos un nuevo cargo, el de consejero de las órdenes militares. Además de presidir consejos, juntas de academias y sociedades económicas, Jovellanos desempeña una actividad ciertamente pintoresca a sus 36 años. Escribe discursos por encargo para determinados personajes, cosa que le ordena el rey. Jovellanos, antes de los 40 años, ya tiene fama de ilustre polígrafo. Una de las facetas que pueden considerarse más importantes de la actividad intelectual de Jovellanos, tanto como escritor y pensador, como jurista y hombre de vastos, aunque no enciclopédicos conocimientos, fueron sus informes sobre las más diversas materias. Se trata de trabajos documentados y realistas sobre aspectos diversos de la economía, principalmente la industria y la agricultura, que preocupaban a los ilustrados en un noble afán de dar al país un desarrollo del que carecía con relación a otros del continente europeo. Para los condes y para el hidalgo polígrafo gijonés, todo marcha bien mientras vive el narigudo Carlos III, que en buena hora les tiene encomendado el país. Pero llega una fecha fatal para la Ilustración, el año 1788, en que muere Carlos III y ocupa el trono su hijo Carlos IV, casado con la feísima y libidinosa María Luisa de Parma, tan maltratada por los pinceles del pintor de cámara, don Francisco de Goya, que no la adularon jamás. Había entrado en su periodo de mayor actividad la Revolución Francesa, y en España empieza a mandar por guapo y buen mozo el hidalguelo de Castuera, don Manuel Godoy. En poco tiempo había pasado de simple guardia de corps en el cuartel del conde duque de Madrid a la cámara regia y a la privada. Primero de la reina, después del rey. Prendada de su varonil figura, María Luisa convence al calzonazos de su marido, suponemos que ignorante de sus trapicheos de alcoba con el ya oficial de la guardia, de que Godoy tenía talentos de estadística. De acuerdo con tales instigaciones, Carlos V firma un decreto para conceder a Manuel Godoy las más altas dignidades que podía ambicionar un buen mozo de Castuera. Puede decirse que Godoy, desde la alcoba, tiene ya más fuerza de la que tuvieron nunca los tres condes de la Ilustración y el hidalgo Jovellanos. Cuando Carlos IV firma en 1792 el decreto para suceder al conde de Aranda en el cargo de primer secretario de Estado y de despacho universal, he nombrado al conde de Alcudia por la confianza que me merece, conservándole el empleo de sargento mayor de mis reales guardias de guerra. Así saltó Godoy al puesto de primer ministro. Todo había terminado para los ilustrados. A partir de entonces, en España gobiernan un esguardia de corps, una reina fea e ignorante dominada por la sexualidad y un rey ingenuo, sin talento ni carácter,
que se deja dominar por su mujer. Jovellanos termina y publica su informe sobre la ley agraria, pero ¿qué eco podría tener aquel reelaborado informe en la última década del siglo XVIII, dominada por el instinto y enfatuado Godoy, que todo lo tiene seguro desde la Cámara Regia? En 1790 había vuelto de Salamanca a Madrid solo por defender a su amigo Cabarrús, al que consideraba perseguido injustamente. Esto hizo que Godoy empezara a temerle. Era una conciencia demasiado sincera y clara frente a los turbios manejos del duque de Alcudia y María Luisa. Poco después, Jovellanos era enviado a su tierra de Gijón con un burdo pretexto: la visita a las minas de carbón de Asturias, sobre las que debía redactar un informe. Era una forma de alejarle de la corte su espíritu crítico que inquietaba al valido y primer ministro Godoy. A nadie se le oculta que aquella misión que se le encomendó en Asturias no fue otra cosa que un destierro. Pero no le molestó en exceso este destierro a Jovellanos, pues estaba en su tierra y aprovechó ese tiempo para multiplicar sus actividades intelectuales. Durante aquel destierro, Jovellanos desarrolló grandes actividades de tipo intelectual e intentando formar distintos grupos en los distintos colectivos que aumentasen la formación y los conocimientos de la población. Al parecer no estaba satisfecho el valido de Carlos IV, don Manuel Godoy, con el feliz destierro gijonés de Jovellanos. Don Gaspar Melchor estaba en su tierra como pez en el agua. Ya había fundado su instituto, que sería famoso, y proyectaba, entre otras obras, para su querida tierra, las carreteras de Gijón a Oviedo y desde la capital del Principado a León. Acertada preocupación del gran patricio, la de llevar hacia Castilla los productos de la región asturiana. En el año 1797, séptimo de su felicidad gijonesa, recibe Jovellanos una orden del duque de Alcudia con el nombramiento de embajador en Rusia. Tal orden expresaba el deseo del extremeño encumbrado de alejar de España una de las pocas conciencias lúcidas que le molestan y perturban sus ambiciosos fines. Jovellanos, por supuesto, declina tal honor. Otro día se le comunica de parte de Godoy que se presente en Madrid. Al llegar se entera de que el rey le ha nombrado ministro de Gracia y Justicia. No le hace mucha gracia a Jovellanos aquel extraño nombramiento, pero acepta. Algunos ingenuos consideran que han ganado la partida los que veían en el ilustre polígrafo gijonés el hombre de quien se esperaba que pusiera orden y concierto en la gestión ministerial. Le llegan felicitaciones de toda España. Se espera que Jovellanos reformara los estudios universitarios, que diera cauce legal a las ideas propugnadas en su informe sobre la ley agraria y también que frenase las aspiraciones del partido reaccionario alentado por la propia Inquisición. Pero Jovellanos era un técnico y un estudioso, un típico ilustrado, demasiado sincero para triunfar en un medio político tan corrompido. A los 8 meses de ocupar el ministerio, fue destituido tan misteriosamente como fue nombrado. No se debía su destitución a un fracaso de su gestión política, que en todo caso era honrada y honesta, sino al temor que a los malvados que detentaban el poder inspiraba la clara conciencia y el espíritu crítico, la sinceridad y la radical honradez que hacían irreductible del jurista y polígrafo asturiano. Comienzan a propagarse todo tipo de bulos y de cuestiones infundadas en las que se le atribuyen a Jovellano ser el líder de un grupo que pretende derrocar la monarquía. No es solo en la corte donde esto ocurre. Las intrigas de sus enemigos consiguen crearle nuevos enemigos en su propia provincia. Consiguen avivar viejas rencillas familiares y pueblerinas. No podían faltar envidiosos de alta personalidad y el prestigio alcanzado por el gijonés de Cima de Villa. Una delación infame, salida de Gijón o de Oviedo, llegó hasta las cumbres del poder. A decir de los historiadores, da repugnancia e indignación leer el texto en el que se declara la delación contra Jovellanos.
Toda la obra de Jovellanos, todas las escuelas que él había creado y fundado, fueron sistemáticamente vilipendiadas por sus enemigos. Le llega a Jovellanos una extraña confidencia. Le dicen, un desconocido que ha llegado al puerto el día anterior ha hecho correr la noticia de que en el extranjero se acaba de publicar una edición del Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau, con notas del traductor en que se elogia a Jovellanos y a Urquijo en aquellos momentos ministros de Estado. Esto indigna a Jovellanos, que en repetidas ocasiones ha expresado públicamente su repugnancia hacia las ideas del teórico ginebrino. De inmediato, escribe al rey explicando su posición y que nada tiene que ver con aquello que expresa el escritor de Ginebra respecto a sus ideas sobre el comportamiento social. Por aquel entonces, tras una breve ausencia, regresa Godoy, que es nombrado generalísimo de los ejércitos. Pero también por aquella época se inicia la conspiración de los llamados fernandistas, que en torno al príncipe Fernando, que es enemigo de Godoy. Al príncipe lo alienta su preceptor Escóiquiz, que ya consideraba contra el favorito de Carlos y de María Luisa. A los 57 años, Jovellanos ya había realizado lo principal de su obra. Lo ocurrido en Gijón en aquel mes de marzo fue lo siguiente. Una mañana, Jovellanos, tan embebido en sus tareas docentes y en las encaminadas al progreso de su querida región, fue sorprendido en su lecho por los soldados que desde Oviedo enviaba el regente de la audiencia, señor Lasauca. Traían orden de detención y lo detuvieron. Tardaría 7 años en disfrutar de libertad. Para ello fue preciso que ocurriese el motín de Aranjuez, que arrojó al rey de su trono y al valido Godoy de su privanza. Dirige el rey cartas largas y prolijas en las que detalla la injusticia por la cual se le ha detenido. Convencido el hidalgo gijonés de que sus comunicaciones no llegan al rey y que nada podrá conseguir mientras el príncipe de la paz y su real amante sean los árbitros de la voluntad del rey, la corona y la nación española, Jovellanos, cual otro Cervantes, se dispone a utilizar la única fuga posible, la metafísica. En el castillo de Bellver, lugar de su encierro, empieza por estudiar botánica con un religioso botánico que había conocido en el monasterio del Paular. Copia y traduce del latín la geometría de Raimundo Lulio y copia e ilustra una obra de Juan de Herrera. Para realizar todos estos trabajos, que convierten a Jovellanos en un especialista en la arquitectura y la historia de Mallorca, el gran ilustrado pone a prueba, además de su talento y cultura, su capacidad de organización. Desde su prisión de Bellver dirige un equipo de especializados colaboradores que le facilitan los materiales y le ayudan a realizar su ingente labor. Con lo que él ve y con lo que le dicen y dibujan, escribe sus memorias histórico-artísticas de arquitectura, en las que se incluye la descripción del castillo que era su circunstancial prisión. A los 7 años de permanecer en Bellver, iba a ocurrir un acontecimiento que influiría decisivamente en el destino del prisionero. El llamado motín de Aranjuez, en que llegó el estallido de la tensión entre el príncipe de Asturias y el omnipotente valido Godoy. El motín de 1808 provocó la caída estrepitosa del privado y fin del reinado de Carlos IV. Con la abdicación en su hijo Fernando, pocos meses después se encontraban los 3 prisioneros de Napoleón y tanto el padre como el hijo, Carlos y Fernando, tuvieron que abdicar en favor de José Bonaparte. El motín de Aranjuez trajo como consecuencia la libertad de Jovellanos, decretada por el flamante rey Fernando VII, que consideró oportuno congraciarse con los que habían sido enemigos o víctimas de Godoy y su camarilla. Decide retirarse y buscar refugio en casa de su amigo Juan Arias Saavedra en la localidad de Jadraque. Pero ni ahí consigue que le dejen tranquilo. Los ilustrados Cabarrús, Menéndez Valdés, Macerredo, Azanza y otros habían tomado el partido de Bonaparte y se dirigen a Jadraque para intentar inclinar la voluntad de Jovellano a favor del rey intruso.
Pero el anciano se niega en rotundo, contaba ya 64 años, a todas aquellas lisonjas y prebendas que le ofrecían si aceptaba el ser uno de los miembros del gobierno del rey impostor. Para salir de su escondrijo de jadraque, solo aceptó en el mes de septiembre el nombramiento de miembro en nombre del Principado de Asturias de la Junta Suprema que se había constituido para asumir los poderes del Estado frente a la invasión de las tropas extranjeras. Tras numerosos fracasos, no puede más. Pide que le dejen retirarse a su tierra. ¿Acaso presiente que se acerca la hora de su fin? Embarca en Cádiz en la fragata Cornelia con la intención de transbordar al bergantín Nuestra Señora de Covadonga, que lo llevará a su Asturias. Tras el asedio de los franceses, se ve obligado a huir de nuevo y a huir en una embarcación hacia el puerto de La Vega, en Navia. Allí sufre una tempestad, hace enfermar a Jovellanos. Las consecuencias de la tempestad y su estado anímico y físico, pues su organismo se encuentra sin defensas físicas ni morales, se entrega al destino. Una pulmonía que se declara en tales circunstancias hace el resto. Gaspar Melchor de Jovellanos moría como consecuencia de aquella pulmonía el día 27 de noviembre de 1811. Jovellanos, nos dice José Caso González en la Gran Enciclopedia Asturiana, fue el más ilustre miembro del grupo de españoles ilustrados que en la segunda mitad del siglo XVIII pretendieron poner a España a la altura cultural y material de Europa. Intelectualmente superó a todos, no solo por la profundidad con que trataba los problemas, sino también por la amplitud de sus conocimientos. Si Jovellano hubiera sido un intelectual de gabinete, seguramente nos habría dejado varias obras capitales de carácter general, sobre temas económicos, políticos, pedagógicos o de historia del arte. Como fue un hombre de acción, se expresó siempre en torno a problemas concretos, y es de esas obras de donde hay que extraer las ideas generales de su pensamiento.